Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Nomana Tech? Muchas gracias por ver un video más de este canal. El día de hoy vamos a hacer el unboxing del Xiaomi Mi Gear repelente de mosquitos, o el Mosquito Killer, como lo llaman aquí en GearBest. También quiero agradecer a GearBest por mandarme todos estos productos. Y vamos a tener más adelante otros unboxings. Por lo pronto, bueno, vamos a quedarnos con este. Vamos a abrirlo aquí con el cúter. Ok. Por esta parte, no, vamos a salir por acá. Ok. Y bueno, también decirles que este es un aparato, un dispositivo bastante portátil que tiene una sustancia que se llama transflutrina, que lo que hace es repeler lo que es mosquitos, cucarachas y también moscas. Entonces me parece un dispositivo muy bueno. Vamos a ver, lo voy a estar probando durante varios días. Según el fabricante, lo que es Xiaomi, dice que te dura 90 días con la tableta que te viene. Entonces son más o menos 3 meses. Tiene como una tapa que se desenrosca. Vamos a ver, aquí tiene lo que es la tableta. Y la parte de las instrucciones. ¿Sí? Vamos a cerrarlo. Y vamos a dejarlo por acá. Ahí está. Listo. Ok. Entonces nos vamos aquí con la parte del instructivo. Viene todo en chino, pero la verdad es que no está difícil entenderle. Ok. Vamos a dejar esto aquí a un lado. Y nos vamos con la tableta. Esta tableta lo que tiene, bueno, es la sustancia que va a estar como... no mata a los moscos, pero sí los ahuyenta. Entonces, la verdad me parece muy buena opción. Aquí está en las pilas, vienen incluidas, son dos baterías AA. Y también la pastilla viene aquí, bueno, sellada en una bolsita. Vamos a abrir el paquete de baterías. Ok, aquí con el cúter. Muy bien. Ok, esta una y la otra. Ahora lo que tenemos que hacer es, bueno, abrir la tapa o la parte inferior del dispositivo para accionar lo que es el ventilador. Ok, entonces vamos a primero quitar esta calcomanía. Ok. Ahí está. Okay. Bueno, pues como pueden ver, la parte superior tiene un acabado como glossy o brilloso. La verdad se ve muy bien. Aquí adentro va a estar el ventilador, el que les mencionaba. Y también va a ir aquí la pastilla. Okay, vamos a abrir la pastilla. Acá está. Ok. Como pueden ver, tiene también una pequeña batería de reloj. No huele muy fuerte, que eso también es bueno. Entonces vamos a ponerla boca abajo para que haga contacto con la batería y accione también lo que es la pastilla y la sustancia. ¿Sí? Y vamos a cerrarlo. Aquí viene indicado como con unos puntitos, un punto sólido y un punto color blanco. Y en la parte posterior también viene como un puntito para saber dónde se cierra. Okay, aquí está, vamos a ver si enfoca. Ahí están los puntitos. Okay, cerrado y abierto. Okay, vamos a abrir ahora la parte de abajo donde van a ir las baterías AA. Vamos a ponerla de aquí de la parte derecha. Okay, va así. Y la de la parte izquierda. Okay. Ahí está. Vamos a cerrarlo. Igual también tiene como unos puntitos que indican la posición de cerrado o abierto. Y la parte externa tiene como un candado. Ahí pueden ver. Entonces tenemos que alinearlo. Ahí está. A ver, ahí está enfocando. Ok. Vamos a alinearlo. Ahí está abierto. Ahí está cerrado. Ok. Entonces, muy bien, ya nada más tenemos el botón de encendido en la parte de enfrente. Lo presionamos y ya está prendido. Así de rápido se siente el ventilador en la parte de arriba.
No es muy fuerte, o sea, no es algo, ni siquiera suena, así que te moleste si es que lo vas a poner en el buró. Vamos a dejar presionado unos 2 segundos y ahí tenemos parpadeando el botón, el LED verde, que indica que está prendido por 10 horas. Entonces, si queremos dejarlo en una habitación por la noche, pero que se apague automáticamente, entonces vamos a utilizar esta opción. ¿Okay? Tenemos la opción de dejarlo por 10 horas continuas, que se apague automático, o dejarlo prendido todo el tiempo. ¿Okay? El LED también nos va a indicar en color rojo si las baterías están bajas, en color amarillo si la pastilla también está baja o se está agotando, y los modos parpadeando, bueno, son el modo 10 horas, y fijo es el modo encendido. ¿Okay? Ahí están. Y bueno, pues espero que les haya gustado este unboxing, este review. No se olviden darle al botón de suscribirse. También, por favor, activen la campanita para que les aparezca una notificación cada que suba un video nuevo. Y bueno, pues muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo video de Nomana Tech.